Leones en ilusión de la Tomasa. Mauricio Gutiérrez, el montado. La Tomasa, con registro certificado de Asocaba, tiene 85 meses de edad y su color es castaño. Es un hijo de Onyx en ilusión de la Tomasa. Su abuelo materno es privilegio de San Nicolás. Gabriel Jaime Aristizábal, el criador de propiedad de Andrés Eduardo, y se encuentra de propiedad de Andrés Eduardo y se encuentra en Pesebrera, La Manuela de Sabaneta, Antioquia. Mauricio Gutiérrez es el montador. Número 4, Amador de la Tomasa. Si alguien ha encontrado unos documentos, por favor, los hace llegar acá a la mesa técnica. Muchas gracias. Número 4, Amador de la Tomasa. Bien, veremos si tenemos comparaciones o si nos vamos a ir de una vez para formato 2.
Un veredicto que es unánime, por cuanto vemos en un caballo la absoluta definición de la trocha y la vocación para galopar con una transición muy suave que nos indica que es un caballo verdaderamente trochador galopero. Caballo número 5 se declara gran campeón de la trocha y el galope de esta feria exposición. Número 6, tenga la bondad. Es el caballo que le siguió en el rendimiento. Los caballos diferentes en su contextura, también en su desempeño. Con mucho gusto se declara gran campeón reservado de la trocha y el galope. El primer finalista es el caballo número 2. Caballo ejecutivo, fuerte, claro, no tiene la suavidad en el galope que presentaron los otros dos caballos. Con mucho gusto, cinta azul de primer finalista. Caballo número 4, continúa en esa comparación. Se observa un caballo hermoso, armonioso, bien puesto. Lo observamos y lo escuchamos. No tiene la contundencia en la trocha al paso por la tabla. Caballo suave en el galope y cómodo, con mucho gusto. Cinta roja de segundo finalista. El Castizábal y presentado por Edwin André Bolívar. Gran campeón de la trocha y el galope. Príncipe de Damasco. Gran campeón reservado, refugio de Dos Aguas,